Cuidado, con el condón le pueden hacer brujería. Investigan muerte de mujer en Tuluá. 200 años de independencia con la Vuelta a Colombia. Por falta de tratamiento, perdió los labios. Este es CNC Noticias. Recorremos el país hablando de ciclismo en esa Vuelta a Colombia 2019, pero también hablamos de historia. Nos ubicamos hoy aquí en la ruina de Pore, en el departamento del Casanare, lugar emblemático de la Ruta Libertadora hace 200 años. Además, Pore fue declarado en el año 2004 como Patrimonio Histórico de la Humanidad. 200 años de independencia se dice fácil, pero bastante tiempo ha transcurrido desde aquel entonces en 1819, cuando se desarrolla esta gesta libertadora para la consagración de la República, buscando de esta manera que los españoles dejaran las tierras y que Colombia pudiera establecer su propio gobierno. Son varias las celebraciones que se realizan para conmemorar este importante acontecimiento. Uno de ellos es a través del ciclismo, en especial con la 69 edición de la Vuelta a Colombia, que este año tiene por nombre oficial Vuelta a Colombia Casanare Bicentenario Coldeportes. Decirles que Pore fue el epicentro de la reorganización de los ejércitos que emprendieron una ruta libertadora bastante difícil. Aquí se reunió Bolívar, Santander, Juan Nepomuceno Moreno y Ramón Nonato Pérez para preparar sus ejércitos e ir a un combate que fue precisamente en la Puente de Boyacá, hoy llamado Pantano de Vargas, el 7 de agosto de 1819. Este año del Bicentenario, el pelotón de ciclistas pasó por lugares que fueron importantes para la gesta libertadora como Pore, un municipio que cuenta con reliquias históricas ubicadas en el casco urbano que dan cuenta de la importancia que tuvo para el país, siendo la capital de la República durante 48 horas y declarado en 2004 Patrimonio Histórico y Cultural. Con el sacrificio que hicieron todos nuestros héroes, nuestros antepasados, los que fueron mártires, próceres de la historia, como es el caso de una mujer muy importante que ustedes pueden localizar en la parte superior aquí de esta plazoleta donde está toda la historia de nuestro municipio, Presentación Buenahora, una mujer que apoyó al Ejército Libertador con recursos propios y asimismo luchó hombro a hombro con cada uno de ellos para poder defender los intereses de cada uno de los colombianos. Esta carrera, sin duda alguna, es de suma importancia para los habitantes de esta región, por cuanto se logra visibilizar a Pore y Casanare ante Colombia y el mundo. Le estamos dando la importancia a un municipio que tiene muchísima historia y lo más importante es aportando algo a la deuda que tiene el gobierno nacional con nuestro pueblo. Pore tiene concentradas muchísimas cosas importantes como es la historia, el epicentro, sus ruinas, sus monumentos, aquí, hablemoslo así, vestigios, porque cada día están cambiando más el nombre de todos estos monumentos que tenemos aquí, pero es algo importante y es el eje del norte del Casanare y el municipio más bonito de Casanare y de Colombia para mí, como alcalde del municipio de Pore, y yo creo que para todos sus pobladores. Este ha sido el informe de las carreteras en Colombia con Eder Medina y William Marulanda para el canal CNC en el giro más importante del ciclismo colombiano. Cali es considerada como la capital mundial de la salsa, pero además cuenta con una deliciosa gastronomía. Un lugar que reúne estos dos elementos sin duda alguna es el barrio Alameda, donde propios y visitantes pueden deleitarse no solo con el baile, sino con el buen comer.
Por lo cual la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resaltó lo significativo de esta zona mediante el embellecimiento de 50 fachadas y murales que quedaron estampados en las paredes de establecimientos comerciales de este popular barrio Is. Bueno, lo que queremos es que el barrio La Alameda, esta Alameda de la Salsa, como le hemos llamado, sea el icono de la tradición de la salsa, de la gastronomía, del que la gente venga a recrearse sobre esa salsa, que somos la capital mundial, pero tenemos que hacer un icono en donde la gente venga y en ese recorrido que haga de Cali y sus atractivos turísticos, este sea un atractivo turístico para venir a la Galería La Alameda a comer, para venir a estos restaurantes, para venir a mirar lo que pasó, a ver en los murales las personas representativas de lo que fue la salsa antigua. Pero de los días que lejos no dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando al frente de mí tus montañas no vi. Jairo Varela, Piper Pimienta y la guarachera del mundo Celia Cruz, entre otros exponentes de este contagioso ritmo, forman parte de las leyendas de la salsa que se podrán disfrutar en los alrededores del Parque Alameda. Aquí lo que quisimos fue que hiciéramos un compromiso ciudadano de las instituciones, de la comunidad y por supuesto de los empresarios, para que esto no sea solamente una pintura de casa, sino que esto se mantenga, que se empodere la comunidad de ella, que esto haya un espacio, que sea un espacio de convivencia, donde haya seguridad, donde la gente que venga, no solamente los turistas, sino la gente que vive acá, la gente que está acá, los ciudadanos de este barrio, se sientan seguros. Y así, de esa manera, pues vamos a poder tener ese empoderamiento que queremos, que continúe siempre, que no se acabe cuando se va uno u otro gobernante, sino que siempre se mantenga. Bueno, esta iniciativa ha tenido como objetivo tener un referente en la ciudad de Cali. Tenemos una denominación mundial que es la capital mundial de la salsa y por supuesto con eso nos tenemos que apropiar, tenemos que meterle mucho más contenido, muchas más actividades, y escogimos esta zona precisamente para tener un lugar icónico y referente de la ciudad, del departamento y por supuesto del país. La salsa es una manifestación cultural que nos ha acompañado por muchísimo tiempo. De igual forma, la gobernadora señaló que en otros lugares del departamento se buscará recrear la tradición de pueblos mágicos. Dos pueblos mágicos, uno que es Roldanillo y otro que es Ginebra, para que podamos en esos municipios también recrear su tradición, su cultura, lo que ellos viven, y así de esa manera poder visibilizarla. Con un circuito similar en el recorrido al que se hace en la feria de la ciudad de Manizales, se reanudó hoy la Vuelta a Colombia en bicicleta. Circuito de 3,5 kilómetros cada vuelta para un total de 106 kilómetros, en donde el corredor vallecaucano, nacido en Tuluá, fue la gran figura del día y ganó la etapa. Brian Gómez, del equipo del Team Supergiros, Alcaldía de Manizales. Bueno, no estaba tan peligroso, pero sí el pelotón está muy grande para el recorrido. Y bueno, al haber tantas caídas y corredores que están peleando la general de estas vueltas, se han visto involucrados. Entonces, por decisión de todos los compañeros, hemos tomado la carrera un poco con calma para evitar que hubiera más caídas, que corredores fueran a verse con daños, y más pensar en lo que queda de la carrera. Y bueno, al final sí, los equipos que estábamos interesados por la etapa fuimos por ella. Y como pudieron ver, pues es una llegada que hacía daño, es un circuito que hacía daño, y bueno, hemos podido lograr la victoria, muy contentos. Mañana la vuelta saldrá desde Cartago, en el Valle del Cauca, rumbo al mítico ascenso a la línea. Ahí se conocerán los verdaderos escaladores y seguramente la carrera cambiará de decorado. Hablamos con el actual líder de la montaña, el corredor del GW, Walter Pedraza. Sí, muchas gracias, de verdad que es un sueño cumplido. Hoy puedo decir que he cumplido algo que tenía en mente hace muchos años. Nació mi hija y le prometí que quería llevarla al podio. El año 2016 fue imposible por tantos percances, 2017 igual. El año pasado tampoco fue fácil, no pude ganar el título de la montaña. Y ahora de verdad que cumplir aquí un sueño, tenerla conmigo en el podio, es la satisfacción más grande, y es decirle a ella: te cumplí, hija.
estamos en el podio. Seguiré luchando por ella y por los patrocinadores. A continuación presentamos la reacción del líder que tiene la Vuelta a Colombia. Continúa siendo el primero de la clasificación general, el corredor del orgullo antioqueño José Tito Hernández. Sí, muchas gracias. Pues la verdad estaba un poquito peligroso el circuito. Había muchos corredores ansiosos pues, que querían estar en fuga o disputar la etapa. El equipo Orgullo Paisa salió a controlar la carrera. Estábamos adelante cuando nos dimos cuenta de varias caídas. Entonces mermamos el paso, esperar que se reintegraran los corredores. Ya cuando en ese momento hablamos con los demás líderes de los otros equipos que lo hiciéramos tranquilo mejor porque estaba muy riesgoso y no valía la pena arriesgar caídas y tener percances sabiendo que aún quedan más etapas y etapas largas, duras, entonces que llegáramos al final a las últimas tres vueltas donde los sprinters podían disputar la etapa. Mañana volveremos a encontrarnos cuando la caravana ciclística llegue al alto mítico de la línea de las carreteras colombianas para Channel Plus y Canal CNC Colombia con Eder Medina y William Marulanda. Con el desarrollo de operaciones en las últimas horas, continuando la ofensiva contra el grupo residual Los Contadores, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 2 junto al Gaula Militar Tumaco y el Destacamiento de Fuerzas Especiales Urbanas logran golpear contundentemente a esta estructura. La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, a través de sus componentes con apoyo de la Policía Nacional, logra la captura de 5 sujetos presuntos integrantes de la estructura de alias Contador en el corregimiento de La Guayacana del municipio de Tumaco. Además, se logra la recuperación de un menor de edad. Durante la operación y seguimiento a los capturados, se logra la incautación de 4 pistolas, proveedores, abundante munición, granadas de fragmentación, material de intendencia y comunicaciones, pasta base de coca y clorhidrato de cocaína, con lo cual se afecta el subsistema armado y financiero de esta estructura ilegal. Los sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Las tropas de tierra, mar y aire de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules seguirán comprometidas con el desarrollo de operaciones militares que garanticen la seguridad del Pacífico nariñense. Dejar el condón tirado después de una relación posiblemente no sea la mejor idea. Alguna persona malintencionada podría mandarle a hacer una brujería que puede transformar su conducta o hacerle algún mal, como se le conoce la hechicería, que lo puede llevar a la muerte. Mujeres inescrupulosas pueden hacerle daño a su pareja valiéndose de tan solo un preservativo. Este es un insumo muy potente que en manos de un brujo o hechicero puede acabar con cualquier hombre. Le hago también que le dé los fluidos de ella, se los dé a tomar a él en bebidas, para obligarlo, para rendirlo, para someterlo, para humillarlo, para postrarlo y para ponerlo en las manos de ella. Va a andar por las tierras, por la tierra va a andar este maldito, va a andar unos días, va a andar 33 días sin poder tener intimidad ni potencia sexual. Y luego se va en estos 33 días, va a ir quedando seco, se va a secar, se va a secar, se va a secar, se va a secar. Este hombre, a quien en Bogotá conocen como el chamán llanero, asegura que es el brujo más diabólico del universo. Afirma que con el condón usado puede llegar a destruir completamente al más fuerte de los hombres. Lo pongo a sufrir, a que mantenga martirizado, a que mantenga aburrido, desesperado. Puede quedar impotente, puede perder su virilidad, puede hacer que su miembro viril, que su pene, se vuelva más pequeño, más delgado, que no se erecte. Con el semen de un hombre lo cojo, lo rezo, le digo a ella que me traiga unas tangas, unos calzones, unos cucos, los coloco con los cucos y le hago un ritual. La mando a ella a que me entierre ese material, esos cucos, ese semen, ese condón, que me lo meta con un muerto. Pero así como el chamán llanero pone males, según él también brinda consejos a los hombres para que no caigan en manos de la brujería. Si un hombre, X o Y hombre, no quiere que le hagan un amarre, tiene que recoger sus fluidos. Él tiene que recoger el papel higiénico, o el paño, el pañito, o la toalla, o el condón
donde él ha eyaculado, tiene que recogernos. Es impresionante la manera en que pululan las denuncias contra la EPS Barrios Unidos. Son sus propios usuarios los que hacen públicas las mismas, dando a conocer cómo sus tratamientos son dejados a medias. Con Jairo Taba. Jairo Taba es uno de los integrantes de la Carpa de la Vida, de las mujeres y hombres guerreros oncológicos de acá de la ciudad de Cartago. Jairo ha pasado por un proceso que las personas que han estado pendientes de la situación de las mujeres, hombres y niños con oncológicos, trasplantes, enfermedades huérfanas o especiales, pertenece a la EPS Barrios Unidos de Quibdó, que para todos no es un secreto que no es de Quibdó, sino de Barranquilla. Jairo tuvo que llorar muchas veces clamando la atención oportuna, pero desgraciadamente le dejaron crecer el tumor canceroso. El ciudadano perdió gran parte de su rostro por esta situación que él mismo relata, o bueno, intenta relatar porque ya ni pronunciar puede. El solo trabajo porque no hablo muy bien porque la cirugía fue acá. Los tengo faladas. Quítese las gafas para que les muestre qué tanto le han hecho, Jairo. Los tengo faladas, le bajaron acá. Me cortaron todos los meses el faladar, el fóbulo. El antes de que lo intervinieran podía ejercer su labor sin problema. Ahora ni trabajar bien puede. Se preocupen más por ese ser humano que afiliaron un día y le prometieron que le iban a responder por el tema de salud. Es un llamado que hago respetuosamente a los directivos de Barrios Unidos de Quibdó para que, por amor a Dios, para que se metan en los zapatos de estos seres humanos que empezaron con la patología y que si hubiese hecho el tratamiento real como tenía que ser, estas personas no habrían tenido que sufrir 3 años que lleva Jairo y así sucesivamente los demás. Soy Emma Vélez, veedora pública en salud, defensora de derechos humanos, lideresa comunal. Es la realidad que viven muchos de los usuarios, denuncias que cada día crecen más en contra de esta entidad de salud. El cuerpo sin vida de una mujer en el lecho del río Tuluá fue encontrado por habitantes de la urbanización El Paraíso de la Villa de Céspedes. Una llamada a la central de emergencias del cuerpo de bomberos en la noche del sábado informó sobre el cuerpo de una persona que aún con vida bajaba por el río Tuluá. De inmediato, los organismos de rescate en conjunto con la Policía Nacional realizaron la búsqueda en la noche de este sábado en aguas del río Tuluá sin lograr ubicarla a la persona reportada. En horas de la mañana de este domingo su cuerpo fue hallado sin vida y será el Instituto de Medicina Legal quien identifique plenamente a la mujer. En el Huila existe un municipio el cual es el más apropiado para el cultivo de la uva. Tello es un desierto con agua, de modo que aquí se plantan las mejores uvas, las más dulces del país. Tiene un potencial muy grande y aquí hay que liderar procesos para posicionar a Tello como el municipio productor de la uva más dulce del país. Ahí hay que hacer procesos de asociatividad,
hay que brindar apoyo institucional, hay que hacer alianzas con los niveles departamentales y nacionales y buscar apoyo también en la iniciativa privada para que podamos posicionar, repito, o hacer de Tello un municipio productor de uva con buena calidad, con la excelente calidad y con cantidad suficiente para llevar el producto a muchas partes del país. Los campesinos de Tello Huila cosechan la uva con amor y dedicación, solo con la fe puesta en la producción. Tener fe, que uno sale adelante, porque uno vive y anda con Dios. Dios lo protege, Dios lo ayuda de todo mal y peligro. Yo vivo sabroso aquí, no me trasnocho porque tengo la barrera viva y ninguno me quita un racimo. Hoy en día los campesinos de Tello Huila tienen la fe puesta en proyectos de ley que permiten vender el producto sembrado a las cooperativas que manejan las compras locales por parte del Estado. Contra el transporte informal sí se está haciendo operación. La Secretaría de Tránsito ha venido realizando diversos operativos en procura de combatir el transporte informal y que ha venido, como lo denuncia el gremio transportador, afectándole seriamente. Es una obligación, está en nuestro Código Nacional de Tránsito. Se están aplicando las sanciones respectivas mediante varias estrategias. Se restringe el parqueo en estos puntos que tenemos identificados de que se ofrece este servicio público y aprovechar este espacio, Julio, para invitar a la comunidad que no tomen este tipo de servicios, ya que en caso de un accidente, alguna situación, no les ofrecen una seguridad. En el caso, los vehículos públicos cuentan con seguros contractuales y con seguros extracontractuales. También podemos mirar que estos vehículos, esta flota se está modernizando, ellos se están modernizando, están adquiriendo vehículos más cómodos para que las personas puedan, y hay unas personas que han acatado estas sugerencias y aprovechar este espacio, Julio, para llegar a la comunidad, agradecerles a CNS Noticias, como siempre, que está siempre ayudándonos a ese contacto con la comunidad. Cabe resaltar que ya se tiene de hecho identificado los puntos en los que suelen estacionarse los mototrabajadores. Hay lugares que tenemos identificados, como le dije, aquí en nuestro municipio. Primero vamos mediante unas estrategias, como son el prohibido estacionar en esta parte. Si una persona de esta está estacionada y nosotros llegamos, pues le aplicamos una orden de comparendo. Recuerde que debe comparecer ante el señor inspector de tránsito. Es una infracción que cuesta 15 salarios diarios legales vigentes, y el que ya sea sorprendido como tal realizando esta actividad, pues es una sanción de 30 salarios diarios legales vigentes, son 30 salarios diarios legales vigentes, el que sea sorprendido en esta actividad, y por primera vez se le inmoviliza la motocicleta 5 días, por segunda vez 15 días y por tercera vez 20 días. Y también se pueden ver inmersos en la cancelación de la licencia de conducción, que de acuerdo al Código Nacional de Tránsito es una sanción muy dura, lo estipula por 25 años. Y de esta manera se viene haciendo lo pertinente por parte de la Secretaría del Ramo para combatir la informalidad en la ciudad, un flagelo que no es solo local, sino nacional. Para el día 20 se da la apertura a la Feria 64 de Tuluá con la cabalgata, la cual contó con el apoyo de más de 520 policías. Dentro de los 520 policías, el apoyo de 100 policías de carabineros que nos ejercieron control y seguridad, más de 3.500 caballistas que nos acompañaron, el cual se obtuvo un balance positivo, teniendo en cuenta que no se presentaron desmanes ni riñas. De igual forma, se da la apertura del Coliseo de Ferias, del cual dispuso 200 policiales al interior y parte externa del Coliseo, la cual era garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de ese recinto. Para el día 22 de junio, el Colegio de Ferias da un reporte de ingreso de más de 12.000 personas aproximadamente, con un balance también muy positivo porque no se presentaron hechos de riñas ni desmanes dentro del Coliseo como tal. Para el día 23 contamos con el reporte de mayor ingreso para este día, aproximadamente unas 22.000 personas, lo que fue el transcurso del día 23 en el Coliseo de Ferias, donde durante todos los eventos realizados en el mismo recinto. Para el día 24 se culmina la Feria 64 con un balance muy, muy positivo, teniendo en cuenta que de verdad no se presentaron hechos de violencia dentro del Coliseo de Ferias, ni riñas, igualmente, un balance totalmente positivo.
La Policía Nacional exalta a nuestros ciudadanos tulueños por el buen comportamiento que presentaron durante lo que fue el transcurso de esta Feria 64 de Tuluá. Igualmente da un balance positivo a lo que tiene que ver con la seguridad.